Pero es que en el artículo que tú has citado oportunamente es que lo acusa directamente de lo que se acusaba en la época, es decir, de francmasón, judío, toda la fama que le seguían a todo ello. Dice que hay una secta granadina, José Antonio, que está siempre ahí tramando en la oscuridad, ¿sabes? Y entonces es que es absolutamente alucinante, ¿no? El tío se vamos, le está haciendo una necrológica y lo está matando, ¿no? Directamente, diciendo, tú eres producto de toda esa secta que de alguna manera. Yo creo que mirándolo bien es un piropo, ¿no? A veces quiere insultar a algo, vamos, decir algo, y yo creo que es un piropo, ¿no? Yo creo que a todos los que somos así medio granadinos, sospechosos, eso de ir por esa senda medio oscura, medio con agua, que mitad ortodoxos, pero no somos ortodoxos, ¿no? Yo lo tomo como un piropo, viniendo desde mal, lo tomo como un piropo, ¿no? Claro, O al final es sea, un le piropo. quiso dar un dardo y le dio un acierto total, ¿no? Me faltó decir que era de la cofradía del Avellano. Exactamente. Sí. Pero bueno, siempre se dijo que el fascismo mata dos veces, una físicamente y otra en la memoria. Sí, pero la acusación a todo este círculo, fíjate tú, porque él, los primeros estudios que hizo fue sobre el tema judío, y tanto, y Fernando de los Ríos, cuando estuvo en el año 31 en Marruecos como ministro de Instrucción Pública, donde habló fundamentalmente fue en los casinos hebreos. Y entonces en el expediente, eso lo estudió Miguel Caballero, cuando analizó el viaje de Lorca que iba de secretario de Fernando de los Ríos. Y entonces resulta que en el expediente por masón, que se le abre el franquismo en efigie, porque estaba en Estados Unidos, Fernando de los Ríos, se le acusa de ser judío. Y a Américo Castro igual, o sea que esta acusación era peor que ser morisco, ¿no? Por supuesto, ¿no? O Supuesto. sea, ser judío era una cosa horrible, ¿no? Y siempre dicen que a través de Ángel Pulido, que ellos han conectado con el doctor Ángel Pulido, han conectado con el mundo otra vez de los judíos, de los masones y de todo eso, y que conspiran, bueno, esta acusación es brutal, ¿eh? A Fernando de los Ríos y Américo Castro. De Américo Castro llegaron a decir, y tú lo sabes, en Israel, cuando tuvo una polémica en Israel con Netanyahu, que tuvo una polémica, me ha costado mucho trabajo encontrarla, porque él defendía el origen judío de la Inquisición, es decir, que había empezado en los fondos judaizantes. Y entonces tuvo una polémica muy ácida y en Israel le sentó muy mal las tesis de Américo Castro sobre este asunto. Pues él sacó a relucir en una frase que decía, bueno, me acusan de judío y en Israel me acusan de lo contrario. Es decir, él veía que siempre toda criticidad era degüello, ¿no? Era degüello. O sea, que toda posibilidad de tomar distancia de las cosas no existía. Pero lo de los judíos sí es una cosa mucho más brutal que el tema, digamos, islámico, es decir. Claro, en aquella época era además un componente muy, muy negativo, es decir, además iba unido eso de la conspiración judío-masónica y tal. Yo creo que en parte esa heterodoxia es lo que Pablo ha pintado muy bien, ese, digamos, ese arco vital que lo hace un personaje muy complejo de analizar intelectualmente, ¿no? Con una formación bastante alemana, bastante fundamentada en esa época de Dilthey y ¿no? de todo ese mundo del historicismo, pero por otra parte muy filológica, tú lo has dicho muchas veces, con mucha presencia del método científico, pero a la vez muy inclinado a leer entre líneas de los textos. Es decir, es un autor tan heterodoxo, tan poliédrico, que causa mucha inquietud en una academia que al final acaba siendo rancia, ¿no? Porque le molesta precisamente todas esas capacidades que tiene de análisis. Yo creo que es uno de los puntos más importantes, sobre todo las lecturas simbólicas que hace, ¿no? En España, en su historia, uno se da cuenta del potencial que tiene Castro, no solamente como autor, sino como creador de un método de interpretación, que han seguido muchos más, tanto Paco Márquez y en otra medida a lo mejor me parece Luce López Baral, podemos decir, También. otra de las que ha trabajado esta línea. Y sorprende mucho cómo ellos son capaces de leer entre líneas de los textos clásicos,
cosa que muchos filólogos tienen como muchos reparos, se limitan al primer nivel, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes aportes de Castro, ¿no? Y a Castro también habría, y a que usted también, aquí José Antonio, había que reivindicarlo mucho más como filósofo, ¿no? Yo en Sevilla, en nuestros planes de estudio, Castro no aparece. Y ya hace poco estuve en un tribunal de doctorado de una doctoranda que había trabajado este problema de las tres culturas, también analizándolo con Luce López Varal, tampoco aparecía Castro. Entonces una de mis críticas fue, ¿por qué no aparece Castro en esta tesis? ¿Por qué no aparece Castro en los programas nuestros? ¿Por qué no se le reivindica en la mayoría de las facultades de filosofía, ¿no? Es un auténtico desconocido, ¿no? Y enunciar a Castro puede ser acusado de muchas cosas, entre ellos de poco científico, como hay nuestro amigo Emilio González Ferrín, que nos está viendo, ¿no? Los ataques muchas veces se le lanzan por eso, por parte, por ejemplo, del sector de los arabistas, ¿no? También hay, no sé, yo creo que ese es uno de los puntos interesantes a ahondar en un debate. Es decir, yo no la llamaré heterodoxia, sino la capacidad poliédrica de Castro. ¿Cuántos problemas le ha traído que si hubiera sido un investigador bueno y por una senda? ¿No? No sé, ¿qué opináis los demás que sabéis más que yo de estos asuntos? Bueno, sí, sabes más que tú, pero que aquí también es muy ajeno Castro a los programas, no aparece por ningún sitio. Es más, cuando le he dicho a algunos colegas que teníamos esta tarde esto, dice, ¿cómo? ¿Américo Castro? Sí. Entonces, sí, sorprende porque no se le ha prestado especial atención. Bueno, como ha ocurrido con otros aspectos también del pensamiento hispano, ¿no? Totalmente. Es decir, que salvo contadas excepciones, algunos compañeros, bueno, también algunas corrientes que se han dedicado a ello, pues también sorprende, por ejemplo, que en esta Granada no tenga mucho relieve o más consideración Francisco Suárez, que está aquí al lado de su casa natal. Muchas veces he dicho de broma que si Francisco Suárez hubiera sido alemán, tendría una gran avenida y, en fin, un par de estatuas. Exactamente. Y Heidegger pues ya dijo, bueno, este es el hombre, ¿no? En el siglo XX. Bueno, aquí tiene la estatua de derecho del patio, del busto, y ese pequeño relieve que hay en la Plaza de las Pasiegas, que fue del centenario, si recuerdo bien, 1914 o 17, no me acuerdo la fecha exacta. Bueno, y le pusimos una placa a nuestra facultad también. Exacto, lo iba a decir yo, pero vamos. Pusimos una placa porque no quise que pasara el año del centenario de nuevo de su muerte sin hacer algo, y hicimos, bueno, pues un pequeño congreso que, bueno, digno, con trabajos, en fin, que merecieron la pena, y vino gente también de Sevilla, por cierto, pero, y algunos de otras universidades, pero muy, muy interesante, y bueno, en otras latitudes, pues se le ha prestado y se le sigue prestando notable atención, por ejemplo, a Suárez. Y con Américo Castro, pues con su pensamiento, coincido contigo, que tiene unas posibilidades de lectura filosófica y de, en fin, obtener, digamos, un enriquecimiento filosófico a partir de su obra, algo de eso diré ahora, ¿no? Que me parece que es algo que sin duda hay que potenciar. Sobre todo porque vuelve a tratar los mismos problemas que están hoy en día presentes, ¿no? Su visión es, en ese sentido, es como muy profética en presente, sí, es decir, sí, está tratando los mismos problemas, una serie de cuestiones en la que al final nos acabamos enredando políticamente, porque uno de los grandes problemas, y eso es algo que me he traído para la intervención de mañana, es el problema de la ideología. Al final ha ganado siempre la ideología frente a lo que podría ser, pues, unos análisis más transculturadores o más de otros aspectos, ¿no? Y eso es uno de los grandes problemas que ha acarreado, ¿no? Porque y eso nos hace que no podamos ver la fuerza que tiene como filósofo, porque no es un filósofo que interese. Es un filósofo más bien que molesta, porque a mucha gente pagada o adscrita a determinados espacios no le interesa, ¿no? Acabas de decir tú lo del nacionalismo catalán, no lo decía Pablo. Y es que yo lo estaba viendo y digo, está hablando del presente, o sea, Castro sería perfecto, pero es que la idea de evocar un iberismo a mucha gente le puede molestar hoy en día, porque es un proyecto tan transculturador, tan con esa capacidad que tiene de unir, que a lo mejor no conviene. Sí, yo
Yo estoy de acuerdo con vosotros. Además, llama la atención, curiosamente, a lo que dice Antonio, de lo que dice José Antonio, que él era el suegro de Xavier Zubiri. Es decir, que es, además, Zubiri tiene que renunciar a la universidad, que era filósofo católico, era un hombre de creencia, cosa que Américo Castro no, pero le debió de provocar en su vida un auténtico quebranto el matrimonio de su hija con Zubiri. Pero es que a Zubiri le produjo el mismo quebranto, porque tuvo que abandonar la universidad por ser su suegro quien era. O sea, Zubiri se tuvo que dedicar en Madrid a enseñar en un piso, a hacer seminario que supongo que cobraría o alguna cosa, y tuvo gran éxito en la España del tardofranquismo, porque iban obreros a seminarios de filosofía y todo esto, supongo que serían del ámbito del obrerismo católico, que eso fue debido al quebranto que supuso en la familia una alianza de tal género. Entonces, habida cuenta de las mimbres que hay, Zubiri, Américo Castro, esa filosofía de la cultura, tú que eres profesor de filosofía de la cultura, resulta, yo creo que es el momento, sin necesidad de quejarnos, es el momento de recuperar esta figura en esa poliedricidad, ¿no? Es decir, que se refiere al ámbito del conocimiento de la mística española. Tú has citado a Luce López Baral, usted le escribí porque yo estaba fuera y no pude estar en su conferencia aquí en Granada, y es una buena amiga, y he quedado a hablar con ella, a ver si ella en el próximo congreso pudiera estar también, ¿no? Luce López Baral. Claro. Me acordé, en el ámbito de la antropología cultural, porque él tiene una definición de antropología y además hace alusión en varias ocasiones, el ámbito de la filosofía de la cultura, como filólogo, evidentemente, y como historiador. Ahora bien, como historiador ha sido descalificado, es decir, porque la polémica con Américo Castro, con Sánchez Albornoz, lo lastra siempre. Claro. Sánchez Albornoz es un hombre romo, es un hombre, tendrá su sabiduría, pero que no sale del dato y no tiene aspiraciones, cosa que Américo Castro sí tiene aspiraciones, ¿eh? O sea, que lo de Sánchez Albornoz es un hombre que es el que ha destruido a los arabistas, al 90%, al 80% que no está oyendo Emilio, sí, ¿no? Fíjate, también está citando Emilio a George Santayana, por ejemplo, en el mismo problema. Claro, escribió fuera de los circuitos ortodoxos, claro. Y entonces ha caído en territorio de nadie. Entonces resulta que un hombre que es súper... El otro día hablaba con Eric Calderworth, sí, en Sevilla, y decía, pero bueno, si en Estados Unidos es una figura magna, ¿no?, dentro del hispanismo, Américo Castro, y aquí sigue siendo discutido, ¿no? O sea, no discutido, descalificado, que es lo peor, descalificado, ignorado, ¿no? Y entonces, bueno... Mis colegas en antropología este tema ni les suena, en filosofía ni suena, en filología, que serían los más proclives, bueno, ahí podríamos encontrar desde Andrea Morós, hay un cierto continuum de esto, y entonces desde dónde lo enfocamos, es decir, aquí hay que enfocarlo, encontrar el quicio, primero yo estoy convencido de ligarlo del tema Claudio Sánchez Albornoz. Sí. Es decir, Sánchez Albornoz, no entrar al trapo de si tal que si cual, ¿no? Es decir, eso lo sufrió a él, y además tenía un carácter duro, que, como decía Andrea Morós, que le hizo entrar al trapo de ese señor, como él decía, ese señor que de ahí abajo, ¿no?, de Buenos Aires. Entonces, desligarlo, y entonces ahí al grueso de la obra y la aportación, porque es que si no, toda la vida va a estar ahí lastrado. Y yo voy a decir una cosa, creo que los reconocimientos institucionales, especialmente en Granada, deben ser... El otro día estuve en la residencia de estudiantes y no me fijé si su nombre está puesto en la cristalera, porque todos los eminentes lo han puesto allí. Pedro Laín Entralgo, lo otro, todo, Ortega, y no me paré, porque no quise malquistarme por si no estuviese, ¿no? Pero entonces, por lo menos la Universidad de Granada le debe, porque es que estudié aquí, por cierto, con muy mala opinión de la universidad, que luego, como Pablo y yo sabemos, la rectificó, en el 58. Pero él, yo creo que merece
un reconocimiento en la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Derecho, pero creo que la de Filosofía y Letras es que le debe, cuanto menos, una presencia pública notable, porque se le ha hecho ese reconocimiento a gente con menor obra, menor trascendencia, menor reconocimiento, y mira por dónde este ha caído en una esquina. Lástima que tú ya no estás de decano, porque si no... pero a los próximos, nuestra decana nos tiene, ya se lo dije, ¿no? Y el nuevo rector, sea quien sea, en el día de hoy, debe hacerle, yo creo que debe participar la universidad de ese orgullo de haber tenido una personalidad, probablemente la de mayor trascendencia en el ámbito historiográfico, fuera. Porque es que no encuentro José Antonio. Yo estudié historia y no encuentro ningún otro de la trascendencia. De decir, bueno, señor, estudió su licenciatura aquí. Y... Hombre, ahí se le puede aplicar un poco la teoría de los paradigmas. Es decir, instaura un paradigma, ¿verdad? Que fue muy original, muy discutido y, bueno, por motivos también para que fuera discutible. Pero claro, eso explica también su soledad en ese sentido, porque estaba muy fuera de órbita, ¿no? Yo creo que también, hombre, aunque tuvo ese retorno más discreto a España, como habéis mencionado, tuvo su recorrido geográfico, pero hombre, también comparte destino de tantos del exilio republicano, ¿no? Claro, sí. Eso es importante. Entonces, con el exilio, pues no se ha sido muy justo ni política ni culturalmente. Bueno, hace poco hasta en el Senado hubo ya pues un cierto reconocimiento político explícito al exilio español, pero fíjate, hace unos meses, ¿no? Porque la misma transición política pasó de puntillas con respecto a los exiliados, que muchos de ellos todavía vivían y expectantes a ver qué pasaba al final del franquismo, ¿no? Bueno, se hizo la transición y el exilio quedó ahí desde el punto de vista político un tanto orillado y los exiliados bien que lo sufrieron. Bueno, algunos retornaron, en fin, con más eco público, aparte ya de las figuras más destacadas, ¿no? Como la Pasionaria, Alberti, etcétera, y luego filosóficamente, ¿qué digo yo? María Zambrano u otros y otras, ¿no? Pero, claro, a otros que no les dio tiempo, bueno, pues desde José Gao hasta Arroces o Adolfo Sánchez Vázquez, que estuvo a punto, por otras historias rocambolescas, no fue doctor honoris causa, aunque estuvo aprobado por el claustro de la universidad, pero no llegó a hacerse la investidura, ¿no? Sí fue por Málaga, ¿no? Entonces, otro caso de poca consideración, ¿no? Y Sánchez Vázquez, por ejemplo, pues fue una figura imponente en toda la izquierda y el marxismo latinoamericano, sobre todo a partir de los años 50, con el mismo gira hacia otro tipo de marxismo, digamos, no dogmático, fuera de la órbita del comunismo soviético, etcétera, ¿no? Bueno, a título de ejemplo, podríamos citar tantos otros, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que también le afectó ese destino y ese silenciamiento a gente del exilio republicano que perdió ahí. Y luego, claro, la cultura y el mundo académico español, cuando sale de la dictadura, o ya desde el tardofranquismo, pues claro, estábamos, vamos a meternos todos, con más o menos énfasis, encandilados por lo europeo, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, bueno, no solo por lo europeo, también empezaba con muchos sectores o especialidades, fuera lo anglosajón, fuera lo francés, fuera lo alemán, fuera lo italiano, ¿no? Entonces, se dialogó poco con la propia tradición, ¿no? Incluso todavía no es muy considerado ese diálogo con el exilio o la misma tradición iberoamericana en general, ¿no? Es decir, que ahí hasta cuesta trabajo abrirse camino para un mayor reconocimiento. Claro, a veces, yo creo que una de mis motivaciones al respecto en este tipo de temas, digamos también con poca visión de futuro, es decir, porque si no enganchas con la propia tradición, bueno, pues vas a ser un buen traductor o importador de otras corrientes, pero acabas colonizado intelectualmente. Totalmente. Claro, y en tanto totalmente. Que sea así, pues hombre, podrás decir cosas interesantes, pero tampoco los van a leer con especial interés. Es decir, que para traducir tienen los otros sus originales. Entonces, yo creo que Américo Castro, en historia, antropología, pues aporta un hilo conductor que entronca con otros y nos permite recuperar una voz más enraizada en las condiciones de nuestras propias
tradiciones culturales, ¿no? Lo que pasa que asusta mucho, José Antonio, el hecho, por ejemplo, en el ámbito del cuando se estudia el tema del Islam o eso, la acusación de heterodoxia sigue pesando mucho sobre él. Por ejemplo, cuando se acerca a la mística o al paradigma alfonsí, determinadas escuelas intentan refutártelo rápidamente, ¿no? Está equivocado, este enfoque es incorrecto, esto ya lo hemos superado, y eso hace que, si es una propuesta muy interesante para poder hacer ensayo o ensayar, mucha gente se retracte rápidamente porque tengan el miedo a no ser capaces de aguantar ese ensayo frente a otros colegas que vienen con ideas de otros países y con paradigma de otros aspectos. Y claro, eso genera muchísima tensión. A mí se me ocurre, por ejemplo, las lecturas que he dado del sufismo, que son muy acertadas muchas veces, pero cómo serían vistas por muchos historiadores o arabistas o historiadores del pensamiento islámico, cómo podrían ser entendidas en ese aspecto cuando ya, por ejemplo, su idea central de convivencia está en tela de juicio, pero está en tela de juicio por los sectores además más radicales de la academia, ¿no? Que te dicen, bueno, eso es todo un mito, eso genera muchos problemas. Y dice, bueno, a veces está bien crear esos mitos para que pueda haber por lo menos una visión que no sea tan sumamente agresiva con las cosas, ¿no? Y las últimas cosas que ha habido sobre, se me vienen a la mente, sobre mozárabes, no sé si tú lo has visto en Córdoba, pues son bastante problemáticas en ese sentido, porque echan por tierra todos los aportes de Castro en pos de una lectura bastante esencialista en ese sentido. No sé si lo habéis visto. No, yo no lo he visto. Pues claro, hace un par de... Muy interesante lo que dices, pero claro, es que a veces esos sectores académicos, esas corrientes académicas, luego resultan especialmente, yo qué sé, cómo llamarlas, integristas o conservadoras en sus propias hermenéuticas, ¿no? Es decir, no vamos a citar ahora determinados nombres, pero hemos conocido colegas, sea especialistas en este campo del árabe o del mundo islámico, tú especialmente, hemos conocido colegas, que luego son muy cerrados para respecto, que digo yo, al Islam contemporáneo, ¿no? Claro. Incluso en algunos casos islamófobos. Claro, de esos tenemos, bueno, claro. Simonet fue el que puso la base aquí, claro, en nuestra propia universidad, pero lo curioso es la cantidad de... Ahora que estaba estudiando yo la figura del padre Manjón, que ahí voy a dar un palo sin quererlo, la cantidad de fóbicos que ha producido la academia, ¿no? Es decir, sea al gitano, sea al judío, sea... Es una cosa, siempre el aspecto este conspirativo. Y voy a decir una cosa de Américo Castro, que es poco conocida y que la voy a sacar en mi biografía. Américo Castro con la República tiene unas relaciones tortuosas. Tortuosas. Es decir, él siempre manifestó, no quiso, fue reclamado por Giral que volviese a España. Si no le retiraban el sueldo de catedrático. Le exigió que entregase su hijo al ejército de la República, este Luis, que se fue químico, y no quiso. Entonces, él desde el principio veía que la República manifestó su adhesión a la República, siempre, siempre. Quiero decir, luego guardó silencio cuando volvió a España, ya no quiso mezclarse, pero que su figura tampoco fue utilizada, a pesar de que tuvo amistad con un personaje tan cuestionado como Camilo José Cela. Pero Camilo José Cela, el tema de Camilo José Cela es que, como no tenía amigos, pues le abrió la su revista, Papeles de Son Armand. Y entonces, por eso quizás fuese, no por una afinidad ni siquiera ideológica, sino porque lo dejó expresarse a través de su revista. Pero quiero decir, con la República no tuvo... fue más claro, digamos, desde el punto de vista político, Sánchez Albornoz. De hecho, cuando Sánchez Albornoz vuelve a España, que vuelve después que él, hasta que ya no entra la transición nuestra, se quejaba de que le llamaban rojo. Y él, el pobre, decía, yo rojo. Decían el ABC, si yo no soy un rojo, yo soy católico y apostólico. Bueno, era absolutamente, ¿no? Y me llaman rojo cuando aparecía por Madrid, ¿no? Cuando apareció por Madrid.
Es decir, le faltaba decir rojo lo otro, yo no. Entonces quiero decir que, vamos, el parteaguas de la República, que evidentemente se llevó consigo a toda esa generación, claro, que tú has citado, incluso antropólogos como Ángel Paler, que fueron el que refundó la Escuela de Antropología en México, que fertilizó países como México, es que le debieron. Sin embargo, Américo Castro se siente a gusto en México, pero no quiere irse. Te voy a decir porque en mi biografía va a aparecer. Le plantean encima de la mesa, él dice, está en Cuernavaca, está pensando, joder, qué gusto está aquí. Y dice, no, porque le están haciendo reclamaciones del Ateneo Republicano, hay toda una serie de cosas que él no quiere aceptar. Él manifiesta su fidelidad a la República, pero no cree ya que ese sea el camino. Como era la esperanza que mantenían otros intelectuales que mantienen hasta el final, el propio Massaud, que antes tú has citado, que la restitución de la República va a ser la solución. Él dice que los problemas son de mayor profundidad. ¿Sabes? De mayor profundidad. Ahora, lo ha perjudicado, te quiero decir. Lo mismo que a Sánchez Albornoz no le ha perjudicado y está enterrado al lado de Suárez, el triunfo de la Concordia. Sin embargo, Américo Castro, paradójicamente, que es un tipo que no está tan comprometido con el gobierno de la República, ha sido embajador y había estado formar parte del Partido Republicano, sin embargo, le ha perjudicado en el fondo más. O sea que hay otra problemática de fondo, que es la misma que insinuaba Juan Goytisolo. Hay una problemática subterránea que sobrepasa, le pasa como a Chávez Nogales, Juan Goytisolo, Paco Márquez. Bueno, mira, hay un caso que también puede dar juego en eso que dice, que es el mismo Ayala. Francisco Ayala, es que hubo muchas maneras de vivir el exilio también. Ah, ¿no? Bueno, primero era buscarse la vida. Claro, entonces Ayala, digamos, a partir de determinado momento, no quiso que la condición de exiliado fuera la que más apareciera, ¿no? Claro. Digamos, en su perfil biográfico y académico. Pero lastrado, y luego, pues en la misma transición política, pues Ayala sí, aquí le hicimos el reconocimiento con el motivo de su centenario, etcétera, pero tampoco fue un personaje que viniera aquí con un peso político determinado, ¿no? Nada de eso, ¿no? Y además, como se salía de, digamos, de las corrientes que en la transición por el lado de la izquierda que podía reivindicar la República, pues allá la venía de un pensamiento liberal, etcétera, pues tampoco tuvo un reconocimiento especial en ese sentido, ¿no? Ahí hay un intersticio, porque yo, como trabajé mucho, como bien sabes, con la editorial Antropo, que en un momento determinado sacó en los 80 toda la parte del exilio intelectual de la República, con escaso éxito público, ¿no? Porque no le siguió el público, me refiero en ventas, ¿no? Sumar las obras de José Gao, de toda esta gente. Entonces, yo diría con esto que el momento actual, y estoy de acuerdo cuando gente como, ¿qué te digo yo?, Antonio Muñoz Molina y otros han sacado ese, o han apoyado, no han sacado, porque no son investigadores, pero han apoyado la idea de la existencia de esa España crítica, profunda, que la debacle de la Segunda República, la Guerra Civil, quiero decir, el final de la República, de todas las esperanzas, finalmente pone punto final. Yo creo que ahí, en la relectura de ese tiempo, incluido Américo Castro, yo creo que hay una clave absoluta y que sigue estando inexplorada. Bueno, si no inexplorada, explorada está, pero quiero decir que merece fijarse en esos detalles de biográficos, esa alianza matrimonial con Zubiri, que lo tuvo que trastornar profundamente, que le costó a Zubiri tenerse que posicionar por salirse del régimen. Pero también otro autor en el ámbito filosófico español, pues muy, digamos, muy orillado, ¿no? Las enseñanzas de programas oficiales de estudios, Zubiri, bueno, salvo el programa de filosofía española y de rebote en algunos casos. ¿Dónde encontró eco Zubiri? Bueno, pues a través de los jesuitas en ciertos sectores de la teoría de la liberación, como Yaguría, que sirvió de telón de fondo, en ese caso un telón de fondo, que no venía de la tradición marxista. Y claro, resulta muy chocante que una filosofía como la de Zubiri, pues fuera en ese caso un telón de fondo, al menos de una corriente
que se ubicaba en el marco de la Teoría de Liberación, pues fíjate a dónde fue a parar Zubiri, ¿verdad? Pero aquí, bueno, también por otros motivos de la historia de la filosofía reciente, bueno, pues Zubiri no ha tenido el reconocimiento que se le podía haber, o se le puede dar. Y sin embargo lo tiene un personaje grandemente ambiguo como es Ortega. Bueno, sí. El maestro galeriano. Sí, exactamente. Tú bien has dicho, muy ambiguo. Ambiguo, sí, ¿sabes? Sí. O sea, porque ellos en el fuero interno no son ambiguos. O sea, yo te quiero decir, tienen profundas convicciones. Sin embargo, Ortega habría que leerlo, releerlo, para darse cuenta de su adecuación en cada momento. Ya Morales, ¿cómo se llamaba? Morán aquel, sacó en el maestro galerial cómo mantenía sus conexiones con el franquismo profundo. El problema es que muchos de estos autores han sufrido el no haberse posicionado ideológicamente muy claramente como querrían otros, porque han pagado, por ejemplo, Castro paga no tener un, entre comillas, un carné político, aunque se va al exilio, no ejerce de... No ejerce, y eso es uno de los problemas para que la memoria te olvide, porque no, claro, lo que habéis contado, o sea, como Pablo ha contado el final de la vida de Castro, es muy paradigmático, pero claro, entra dentro de estas contradicciones y estos personajes pues han sufrido eso. Y quizá uno de los pocos espacios que donde aparecía Américo Castro era en el ABC, ¿no? Un ABC que entonces pues era un pequeño contrapunto dentro de la dictadura, pues era favorable a una monarquía más liberal, más de tipo de Don Juan. Y ahí se dio espacio, por ejemplo, Gilberto Freire también escribía en ABC, claro, estaba también en el entorno de Marías, ¿no? Y bueno, y otras conexiones que se dieron ahí en un ámbito intelectual conservador que lo hubo en aquella época, quizá hoy ya no exista, pero bueno, que era interesante también el que existiera ese espacio, ¿no? Después eso de alguna manera desapareció y bueno, lo que comentaba, ¿no? Que no había que tener ni patriotismo ni amargura, ¿no? Y a veces las derechas tienen ese exceso de patriotismo y las izquierdas de amargura, ¿no? Y no se encuentra el punto en común, ¿no? Y yo también analizando a Gilberto Freire pues encontraba eso, yo creo que hay gente que ve a estos autores y dice no me interesa, ¿no? Está haciendo el picking cherries este de buscar citas y tal y dice no me interesa citar a este autor porque al mismo tiempo habla bien de Iberoamérica, habla bien de los moros, habla bien de España, tiene que hablar bien de los moros, mal de España, mal del imperio, entonces en esas ecuaciones la gente no lo encaja bien, claro. Entonces le vetan, no, este es un autor problemático, no nos sirve, ¿no? Y bueno, y a mí me interesa su hispanofilia moderada, su maurofilia moderada, que yo creo que es lo razonable, ¿no? Una perspectiva crítica, moderada y sin, pues eso, sin amarguras ni patriotismo, ¿no? Y yo creo que a lo mejor es una fina línea que te lleva a que, salvo pequeños momentos, o probablemente en el extranjero, porque normalmente estas cosas cuando tienes reconocimiento es fuera de tu ámbito, pues son pequeños los momentos donde puedes evadirte del sectarismo, ¿no? De lo propio que decía, ¿no? Ese mesianismo sectario, ¿no? Cainita, que intentó explicar. Y que bueno, y que él mismo también, como separa, él mismo dividió en dos su obra, ¿no? Con la guerra civil y su nuevo libro, pues también él mismo fue un poco sectario también con su propia obra, porque se desvinculó de la primera parte, que era más europeísta, y la segunda, pues más, no sé si más castiza o más iberista en este sentido que queremos darle de identidad nativista de aquí. Pero eso le llevó a que hubiera gente que encontrara pegas, ¿no? para reivindicarle, ¿no? Y es curioso de todas maneras porque él, Azaña en sus memorias, cuenta de Claudio Sánchez Albornoz, que era de su propio partido, de Izquierda Republicana, dice que una noche fue a verlo
porque le habían expropiado por la ley de expropiación de la nobleza, esto no lo sabéis, le habían expropiado unas tierras en Granada, a Claudio Sánchez de Albornoz, que eran de su. Y entonces, que fue un chabelo y tuvo una conversación. Azaña tiene una mala leche alucinante. Y entonces, después de esa conversación, le escribe a Azaña: me parece que este Claudio no es muy republicano. Es que los mataba, ¿sabes? Yo jamás escribiría unas memorias con esa malignidad, pero era un tío muy listo, ¿no? Azaña. Quiero decir, con esto que quiero decir, que yo creo que lo que son las paradojas, ¿no? Que Claudio, que ya don Manuel Azaña en los Cuadernos Perdidos lo clava como una mariposa, dice, este me parece que no es muy republicano, ¿eh? Sin embargo, Américo Castro, estoy convencido que sí tiene un verdadero espíritu republicano, es decir, que tiene un espíritu, además, yo he conocido gente así, muy respetuosa, nunca se pronunciará, llega un momento que llega a decir, no firmo más manifiestos, no firmo más manifiestos, no me pidáis más la firma de los manifiestos, porque no nos llevan a ningún lado. ¿Vosotros creéis que lo que está pasando en España tiene alguna relevancia ahora? Salen cuatro a la calle, ¿cómo vamos a conseguir a recuperar el espíritu del liberalismo por esa vía? Es una tontería. Entonces les dice que no, por favor. Pero hasta el final nunca encontrarás una palabra contra la República, claro, ni encontrarás una sola. Es decir, yo creo que es un ejemplo de aquel republicano de manguitas, que estaban cuando se proclama el alzamiento nacional y son los que mantienen el sistema. No se van a la barricada, pero mantienen funcionando el aparato del Estado, quiero decir, ¿no? Y sin embargo, Sánchez Albornoz, pues es que lo dice Azaña. Y luego llega presidente de la República, en el exilio, católico, apostólico, con la raigambre más de la España negra. Entonces, claro, nos encontramos ahí un complejo que ahora la gente te dice, es que eso es antiguo. Comunista, pues dicen que él aceptó el cargo para fastidiar. Para frenar al PC. Partido Comunista, ¿no? Claro, seguro, ¿no? Vamos, Sánchez Albornoz, Américo Castro, el marxismo no le gustaba, ¿eh? Y además atacaba sobre todo a Pierre Chuny, mañana hablaré de eso, a Pierre Vilar, todo, bueno, a Pierre Vilar, pero él los debatía. ¿Me entiendes? No los excluía del debate, él entraba en debate. Pero estoy seguro que en el caso de Sánchez Albornoz, ¿no? No se trataba de un dialéctico, no se trataba de un dialéctico, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ese es el espectro de la República con todas sus contradicciones. Yo estoy seguro que claro, es que es un periodo que se ha escrito tanto, pero del cual queda todavía mucho por decir. He leído en Amorós también está que dice que cuando decidió irse de España, ya creo que era en el 37, ¿no? Que estaba harto de ver carteles que decían: la izquierda, exigimos a la derecha que haga tal cosa. Un cartel salía de casa y era: la derecha exige a la izquierda que no sé qué. Entonces él vio que era absolutamente inviable el país en esas. Y claro, con ese trauma, sin relativizar evidentemente que fue un golpe de Estado, pero con ese trauma él se fue al exilio y es sobre la base de ese trauma, ese trance, ¿no?, que debía de vivir, es el que formula la gran teoría, ¿no? Evidentemente antes, gran filólogo, cervantista, espectacular, esa parte europea que aunque él reniega posterior sigue teniendo valor. Y probablemente esas sean las dos tendencias que todos tenemos, ¿no? Esa parte más europea o más africana o más nativista, que a veces no se menciona, ¿no? Que es la que bordea este debate de Américo Castro. Y bueno, yo creo que sí que fue ese punto de inflexión, ¿no? La guerra civil. Y que si tiene un lado positivo, que no, por así decir, una manera calculadora, fue la obra, ¿no?, de España en su historia, que hemos podido tener una lectura, yo creo que más, es la posibilidad de tener una historia antropológica de España, que a pesar de que haya mucha crítica, porque hay elementos de persecución, de judíos, moriscos, de todo esto, pero también hay la capacidad de reconstruir el relato español
de una manera en que nos reconciliemos y de una manera positiva, dentro de lo que cabe, porque no somos todos humanos, los españoles no son especialmente más malos que el resto, entonces tener un poco de proporcionalidad cuando nos acercamos a la historia, y esto yo creo que nos ayuda Américo Castro, y también una de las razones de estar aquí es eso, de sumar antropología, filosofía, ¿no? A las perspectivas de Américo Castro, que creo que no se han desarrollado suficientemente, ¿no? Yo quería decir una cosa simplemente al final. Yo creo que el revisar a Américo Castro tiene una gran actualidad, ¿no? Porque nos enfrenta a problemas del relato histórico, filosófico, la genuinidad española de la filosofía, enculturada de alguna forma. Y bueno, yo lo que diría sería que tendríamos que hacer en el comité que se forme o en la perspectiva un gran esfuerzo por divulgar e intentar encontrar que los docentes, porque eso sí que es un ámbito en el cual no ha penetrado en absoluto, ¿no? Los docentes universitarios, ¿no? Vuelva el interés, al menos vuelva el interés. No voy a decir que entre los planes de estudio, porque eso ya sería absolutamente quimérico, pero sí que entre en discusión otra vez. No hay que, incluso haya, que haya, hola Reinaldo, que haya que batir el cobre también directamente entre nosotros. Es decir, aunque eso se diluya luego de Américo Castro hacia otro ámbito, pero que sea el leitmotiv, de alguna manera, del tema del relato, porque hombre, está estancado, está estancado. Este autor, como otros, es un, tiene una obra propicia para trabajar en posgrado. En posgrado, ¿verdad? En posgrado. No la enseñanza de grado, que además es probable que se reduzca a 3 años, sí, que los posgrados pasen a 2, en fin, todo este debate que está ahí. Sí, trabaja con alumnos de posgrado. Entonces, este autor hay que encajarlo por ahí y bueno, y luego buscarle la ubicación adecuada, claro. ¿Qué tipo de curso puede encajar sin forzar eso con cazador, no? Pero en posgrado yo creo que. Igual que algunos hemos metido, pues, recuperar el barroco, y no solo barroco hispano, sino iberoamericano, en posgrado, digamos, en el grado, ni te da tiempo, el alumnado, el estudiantado está muy presionado por lo que tiene que... Y además esto tiene muchas claves históricas y demás que tal como llegue el estudiantado, no tiene todavía capacidad para asimilar todo lo que está en juego con este tipo de obra como la de Américo. Lo que pasa es que tenemos una ventaja en ese sentido y es la actualidad de su pensamiento. Es decir, yo creo que la actualidad de su pensamiento juega a nuestro favor a la hora de plantearlo, y quizás deberíamos plantear que para el Congreso del año que viene contar con alumnos de posgrado, acercarnos a esos alumnos e intentar también que conecten con esto. Yo creo que es importante porque muchos de nuestros alumnos tienen estos problemas. Muchos alumnos se preguntan por qué estamos en una situación como la que estamos, cómo se encuentra todo esto, cómo podemos hacer converger pues ese aspecto más filológico con filosófico reflexivo, más cultural. Yo creo que ahí es uno de los puntos más interesantes y reivindicarlo como un pensador propio capaz de construir más allá de, digamos, ¿no? Yo creo que debíamos, eso llevas toda la razón, ¿eh? Cara al congreso que hagamos, desde luego, ahí sí que debemos pastorear, porque esto era una reunión petit comité, sí, hemos tenido más pretensiones que eso, ¿no? Sí. Incluso le dije yo esta mañana a José Antonio, a Murciano, yo creo que si nos reunimos en la mesa de abajo, pero bueno, estaba ya todo preparado aquí, es mejor. Pero desde luego, cara a ese congreso sí que es verdad que tenemos que concitar los alumnos de filosofía, de antropología, y alguna alianza con historia, aunque no sé en qué sector, porque no veo a nadie así. Desde el punto de vista práctico, el que era castrista era Manolo Barrio, totalmente. Sí, claro, sí, le pegaba. Le pegaba, pero ahora no encuentro el interlocutor. Bueno, se tratará de buscarlo. Pero Manolo Barrio sí que era muy, además me lo dijo cuando estuvimos con Paco Márquez. Yo pensaba totalmente en él cuando he escrito lo que he escrito. Claro, no, además él se manifestaba, decía, es que yo... Claro, y en toda esa. Yo creo que tenemos que movilizar a posgrado, sí, porque son los que pueden hacer tesis, los que pueden, en definitiva, realmente los de grado les va a venir grande. Y un punto interesante, José Antonio, es intentar
que no se quede en una mera, un mero recuerdo histórico de Castro, sino ver que su método es válido para pensar hoy. Creo que eso es muy importante. Eso es una de las cosas buenas que ha hecho Emilio, que no está ahora conectado. Sí, sí, que está. No, se sabe. El problema de Castro es el mismo que el de George Santayana. No. Digo que no está ahora conectado. Pero vale. Un poco lo que ha hecho Emilio, ¿no? También coger a Castro y usarlo como, como herramienta intelectual para poder entrar. Y creo que además el método que propone Castro podemos exportarlo. Yo traigo una pequeña pincelada para encontrarlo en otro pensador del mismo tiempo, de su misma edad, que fue Mohamed Iqbal, con una serie de problemas similares en unos espacios donde ya no funciona el mismo tipo de pensamiento, ¿no? La historia se ha rehecho por nacionalistas, por extremistas. ¿Cómo puedes combatir eso con herramientas, ¿no? O sea, ahí usar a Castro como herramienta entre todos. Oye, hacemos un alto de 5 minutos y ahora no hablas tú. Para ir al servicio. La anécdota que has dicho de que su padre le compró un caballo para ir a la facultad, ¿no había un momento que has dicho algo? Sí, que este lo se sabe algo más. O sea, primero, su padre le compró un caballo para que vaya a la facultad. Te lo voy a contar. Por si eso, ¿dónde vivía? ¿Dónde dejaba el caballo? ¿Y de qué año estamos hablando? O sea, ¿le compra el caballo? Principio hubo rumores de que no era un caballo, era un burro, y que venía de Huétor Tájara a la universidad, cosa que era totalmente mentira y estuvo circulando. Pero si el burro da más juego todavía. Es que lo publicaron en la entrevista que le hice a Paco Márquez. Sí. Él lo contaba. Paco Márquez contaba muchas cosas, como lo de Niterói, que él la recordaba así, como yo ahora ya confundo, ya empiezo a confundir si hice esto un año o lo hice el otro, o sea que me lo tendrán que contar a mí porque yo ya no me acuerdo. Entonces Paco Márquez contaba cosas como esa, lo del burro, ¿no? Ahora, hay elementos esenciales que sí contaba, por ejemplo, que se había quedado con la película perfectamente Paco Márquez, que era la atención que prestaba en las plazas a la gente. Pegaba al oído porque le encantaba el acento, como él lo hablaba, el granadino. Entonces llegaba y se pegaba en una plaza aquí, pegaba la oreja, y entonces a él le encontraba esa familiaridad, ¿no? Ahora, ya lo del caballo, vamos, eso es lo que dice Pablo. Vale. Yo, si quieres, cuento la anécdota. En cuanto tú bajas, lo encadenamos ya con Pérez Tapias, pues como estamos grabando es casi mejor ir todo. Pero yo cuento la anécdota en ese tiempo. Bueno, Villanueva cuenta la anécdota de que su padre, el padre de Américo, le regaló un caballo para ir a la facultad, algo que le daba prestigio porque era casi el único que iba a caballo. Imagino, y esto lo digo yo, que era como ir hoy en día en un Ferrari a la universidad. Más allá de la broma, hay que tener cuidado con esta anécdota, que ha circulado bastante en diferentes versiones, y esto no es responsabilidad de Villanueva. Hay versiones de que iba desde Huétor Tájar a caballo o en yegua a la universidad. En realidad iba desde Granada. Este asunto lo aclaró en una carta del hermano de Américo, Luciano Castro, a la hija de Américo, que pude leer en la Fundación Zubiri, donde adjuntaba un artículo contestando a un obituario de Manuel Orozco. Este es uno de los que puso a circular porque metía mucha literatura en las biografías, ¿no? Con gracia, pero eran disparatados, ¿no? Entonces se indignaba el hermano, lo publicó en el periódico Ideal el 13 de enero de 1974, que decía que Américo Castro iba en yegua de Huétor Tájara hasta la universidad, ¿no? Y tenía aquí dos casas. Vivió en dos pisos aquí en Granada. El hermano afirmaba que eso era imposible y que vivieron en dos casas en Granada ciudad mientras estudiaban. Dice, durante muchos años, de fines de septiembre a primeros de julio, vivíamos todos en Granada, en el vasto piso principal de la casa número 16 de la calle Gracia, frente de la iglesia de la Magdalena, y por último en el paseo del salón número 3, en el piso inmediatamente encima del entresuelo, que con entrada independiente habitaban en aquel entonces el compositor Francisco Alonso y su familia. Terminado el año escolar, pasábamos los veranos en Huétor
Tájar. Entonces, esta es la famosa anécdota que yo además, ayer estando aquí en Granada, me pasé por estas direcciones. No existen las construcciones de entonces, hay una más moderna, la de Paseo del Salón, hay otra más antigua, pero me da la sensación de que es de los años 30 y estamos hablando del 1900 o una cosa así. Pero bueno, en la de enfrente de la Iglesia Magdalena es interesante porque hay un número 16 que está encima de una tienda que te puede intuir que ahí estaba el portal, pero desde luego que habría otra construcción, yo creo, no creo que fuera tan antigua. Aunque bueno, hay casos que es verdad que ahí ponen placas en lugares donde aquí nació, pero no es la construcción de entonces. Ya por preguntarte, ¿tú te lo crees? O sea, ¿te crees lo del caballo? O sea, ¿te crees que él iba a caballo? Porque no, si iba a la Plaza de Gracia, ¿dónde estaba la Facultad de Letras? ¿En Derecho? O sea, ¿Letras estaba en Derecho? Parece derecho que estaba todo. Se lo regaló. Si en Derecho estaba todo. Yo estaba echando, porque no, al parecer no, el padre murió en el 1900. Caballo. Solo hay una explicación plausible, y es que al comienzo del curso, pues,